Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Soy María Antonia Crevillén, profesora de técnicas reflejas y energéticas. Y una de ellas es la terapia suyo. En estos vídeos, en una serie de vídeos, te voy a ir mostrando una localización más precisa de los sistemas del cuerpo dentro del sistema estándar de correspondencia suyo. La técnica suyo tiene varios sistemas de correspondencia y uno de ellos, el sistema estándar, es el que todo el cuerpo está reflejado en cada mano y en cada pie. En concreto, yo me voy a centrar en la mano. Y en el vídeo de hoy vamos a ver el sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por unas glándulas de secreción interna. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las glándulas segregan una sustancia que se llaman las hormonas y pasan a la circulación sanguínea o linfática para ser distribuidas por todo el organismo. La función global que tiene el sistema endocrino es regular, pues, las diversas actividades del organismo para contribuir a una homeostasis. Una homeostasis quiere decir un equilibrio. Pero el equilibrio que hay en el cuerpo es un equilibrio dinámico y además colabora con el sistema nervioso para regular todas las actividades orgánicas. Entonces vamos a ver dónde localizaríamos las diferentes glándulas del sistema endocrino. Vale, pues aquí están las glándulas del sistema endocrino. A ver, por una parte está la hipófisis. La hipófisis es como la glándula directora, se le dice también como la mamá de las glándulas, porque interactúa en la producción de hormonas que influyen en la actividad que tienen las otras glándulas endocrinas. Entonces, está como, digamos, está como aquí en el centro del cerebro, pero como a la altura más o menos de la nariz, ¿vale? Entonces, sería como más o menos, si hemos visto que aquí en el pulgar, en la falange distal está la cabeza, pues más o menos como hacia la mitad quedaría como la nariz, como en la parte alta de la nariz, ahí estaría localizada la hipófisis. Aquí se ve, más o menos por ahí quedaría la hipófisis o pituitaria, son los dos nombres que tiene esta glándula. Luego estaría la glándula tiroides que se encuentra en el cuello, ¿no? Estaría, bueno, para mí aquí lo pone como en la mitad, ¿no? De esta falange proximal, yo la sitúo sí, como mitad o más hacia la base de este dedo. Dentro, como de las glándulas tiroides, están las paratiroides. Que regula, ¿no?, el metabolismo del calcio. Entonces, también problemas de tiroides, para tiroides, pues trabajar toda esta zona, ¿no? Desde mitad hacia la base de la falange proximal. Bueno, no he comentado que la tiroides es como sirve para regular, ¿no?, el índice metabólico del organismo. Y además es una hormona que, perdón, es una glándula que desde hace años hay infinidad de personas que tienen problemas, o bien de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Entonces, es una glándula que está como bastante alterada en muchas personas. Luego está la glándula timo, que está como aquí en el centro del pecho y tiene una función inmunitaria. Entonces, bueno, yo la bajaría un poquito ahí, pero ahí como en el centro del pecho. Así, como en el centro de aquí. Aquí estarían los dos pulmones, pues por aquí estaría la glándula timo. Luego está el páncreas. Aquí lo tenemos, el páncreas, ¿vale? En esta parte superior de la parte digestiva. Estaría como más o menos aquí en la mano. Aquí, ¿vale? Esto sería el páncreas. A ver, el páncreas es como a la vez glándula exocrina y endocrina. La parte exocrina sería la cabeza del páncreas, que aquí está unida al duodeno.
¿Vale? Nosotros nos interesa la parte endocrina. Aquí. ¿Vale? Sería como aquí. Así. ¿Vale? Que es cuerpo y cola. Aquí es donde están los islotes se llama islotes de Langerhans, que son los que producen las hormonas insulina y glucagón, que son las encargadas de regular el metabolismo de la glucosa. Entonces, cualquier problema de páncreas, pues nada, se puede trabajar ahí. Luego están las glándulas suprarrenales, que se encuentran en el dorso de la mano. Está en la parte ya, porque están encima del riñón. Entonces son como unas cápsulas que están ahí encima del riñón y se localizan en el dorso de la mano. Es muy importante el papel bueno, es importante el papel de todas las glándulas. A ver, por una parte está la corteza suprarrenal, que elabora pues un gran número de hormonas que son los conocidos corticoides. O sea, tenemos nuestros propios corticoides, nosotros segregamos nuestros propios corticoides. Y luego está la médula suprarrenal, que es la que produce la adrenalina y la noradrenalina. Y está, pues tiene esa relación tan directa con el sistema nervioso simpático. Entonces, pues bueno, por eso las suprarrenales. Hablamos que cuando hay estrés, pues bueno, es muy importante también trabajarlas, porque tiramos mucho de las actividades suprarrenales. De hecho, desde hace años ya se conoce una, digamos, enfermedad, y que es el agotamiento suprarrenal, cuando las suprarrenales dicen, no puedo más, hasta aquí he llegado. Y bueno, la persona está hecha polvo. Bueno, estaba hecha polvo, luego ya está hecha polvo, pero con un diagnóstico. Entonces, realmente, bueno, pues hay que cuidarlas un poquito más, pues con un masaje, el calor, semillas, pues nos va a venir muy, muy bien. Y luego ya están las glándulas sexuales, que son como los ovarios, mujeres, y los testículos en hombres. Aquí sería también como el páncreas. Ambas tienen esa doble función, endocrina y exocrina. La parte exocrina es como la que está relacionada con el aparato reproductor. Entonces, los ovarios, vemos que aquí están los ovarios, que ya pasan por las trompas, llegan al útero, ¿vale? Y luego ya sale por aquí la vagina, ¿vale? Pues los ovarios se localizan aquí. Y luego los testículos se localizan aquí, entre lo que sería bueno, entre las piernas, vamos. Estas son las piernas, la correspondencia de las piernas, pues nada. Aquí estarían los testículos. Hay una glándula también muy importante que no suele aparecer en los mapas del suyo, y que es la epífisis o la glándula pineal. Ahora, con todo esto que se está hablando de subir a la quinta dimensión y que la glándula epífisis o pineal es la que nos conecta con el cielo, bueno, pues ¿cómo la vamos a dejar fuera? La glándula pineal está como, digamos, un poquito, estaría como a la altura del entrecejo, de ese tercer ojo. Ese tercer ojo estaría relacionado con la actividad de la glándula. Entonces, la localización es un poquito más arriba de donde hemos dicho, de la hipófisis. ¿Vale? Entonces, sabemos que cuando vamos a localizar algo y que estamos juntitos, poner la intención, decirle al cuerpo, yo estoy aquí en la glándula pineal. ¿Vale? La glándula pineal, bueno, ya se sabe que está relacionada pues con todo lo que ocurre rítmicamente, lo que se llama los ritmos circadianos, ¿no? Por ejemplo, la del sueño y de la vigilia, ¿vale? Todo lo que ocurre de una manera regular, por ejemplo, el que tengamos el jet lag, cuando viajamos muy rápidamente de un país a otro, y entonces el cuerpo al final no sabe si, oye, perdona, yo para mí es la mañana y llegas a un sitio y son las 12 de la noche. Entonces, eso que nos cuesta habituarnos a ese ritmo, bueno, pues ahí es importante la glándula pineal, porque lleva ese ritmo del cuerpo.
Además de esa conexión, que dice que tiene la glándula pineal, que nos conecta con el cielo. O sea, se dice que la hipófisis nos conecta con la tierra y la pineal nos conecta con el cielo. Entonces, una glándula que para mí es muy importante y que, bueno, pues que estaría como ahí, un poquito más arriba, ¿vale? Como, digamos, como a la altura del entrecejo. Bueno, pues este sería el sistema endocrino. Y no olvides que si hay un problema en alguna glándula, vale, te vas, masajeas, pones semillas, trabajas esa glándula, pero no olvides a la mamá. Yo personalmente la hipófisis la acompaño cuando hay algún problema con cualquier otra glándula, ¿eh? O sea, es como si la mamá está bien, pues es más probable que el niño esté bien. Entonces, pues nada, cualquier problema que haya, pues también. No olvides a la hipófisis. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante el vídeo. Si te ha gustado, pues te agradecería que le dieras al like y también que te suscribas al canal. Y si le das a la campanita, pues bueno, pues te va llegando notificación de los próximos vídeos. Pues muchísimas gracias y un gran abrazo.